Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Hoy estamos con un buen amigo, un siervo de Dios, alguien que está cambiando algo de nuestra cultura, nuestra querida ciudad y también, ¿por qué no?, en nuestra querida Argentina. Así que estamos con nuestro hermano y amigo Leandro Verghesi. ¿Cómo estás, Leo? Bien, qué muchas bueno, gracias por la invitación. Qué bueno estar, que estés acá con nosotros, tenerte, muy bueno. Gracias, bien, muy bien, contento. Vos sabés que, bueno, yo te invité porque quería que la gente te conociera y sepa algo de lo que estás haciendo, porque, ¿qué edad tenés? ¿Sos un hombre joven? 35. 35, sos un hombre joven todavía. ¿Dónde naciste? Nací en Temperley, ah, mira, que pertenece a Loma de Zamora, sí, en un barrio que se llama San José. Ah, qué lindo. Bueno, ahí viví hasta los 11 años. ¿Y después de eso? Después me fui a vivir con una de mis hermanas, a Lanús. Lanús. Ah. Monte Chingolo. Ah, mira. Más conocido como Monte Chingolo. Sí, sí. Ahí viví hasta los 17 años y después vino La Plata. Ah, viniste acá. A estudiar cuando terminé secundario. Ah, estudié. ¿Qué estabas estudiando? Comencé la carrera de Artes Plásticas, de profesor en Artes Plásticas. Ah, en la mira. Facultad de Bellas Artes, de la, bueno, acá de la UNLP. Sí, sí. Bueno, ya me faltan pocas materias, estoy terminando. Estás terminando la carrera, sí. Pero yo sé que sos artista, así que sí, eso no hay problema. Y... ¿Eras cristiano, tu familia? Contame tu familia. Algo. No, bueno, mi familia católica más que nada. Y mis hermanos sí, habían, mi mamá cuando vino acá a Buenos Aires, ellos nacieron todos en Córdoba. Ah, cordobeses. Mi mamá, mis tíos y mis hermanos nacieron todos en Córdoba, menos yo. Ah, mira. ¿Cuántos hermanos? Seis conmigo. Ok. Cuando vinieron acá a Buenos Aires, los puso en un colegio del Ejército de Salvación, en Quilmes. Ah, sí. De manera pupilo, digamos, que vivían ahí. Ella tenía que trabajar mucho, entonces no tenía nadie que le cuide a los chicos y los puso ahí. Y ellos recibieron en ese lugar una instrucción evangélica, digamos. Claro. Que bueno, les quedó, pero no es que, digamos, después cuando salieron de ahí, hicieron sus vidas. Así que el primero, digamos, en la familia cristiana evangélica soy yo. ¿Y cómo recibiste al Señor? Bueno, los 17, yo había vivido acá 2 años antes de venir definitivamente. O sea, el primer y segundo año de secundaria lo hice acá en La Plata. Ah, mira. A mí me tocó hacer el polimodal, sí, que fui la primera generación que hizo el polimodal. Lo hice acá en La Plata 2 años y después volví a Lanús. ¿Dónde lo hiciste? En 42 y 13 había una escuela primaria que a la tarde nos prestaban el lugar para hacer el secundario. Sí. Bueno, estuve viviendo acá en La Plata, después me fui de vuelta a Lanús y ese año que fui a Lanús, ahí recibí al Señor. Pero bueno, yo tenía 17 años y ya estaba un poco cansado de mi estilo de vida, que había empezado a los 13 más o menos a tomar alcohol, después a fumar marihuana, después a tomar pastillas, probar otras drogas también, jalar poxirrán, nafta, floripondio. Probé diferentes experiencias. Sí. Y bueno, estábamos... ¿Y qué pasaba? ¿Te llenaban el vacío o no? No, estábamos mucho tiempo en la calle también, allá en Lanús, mucho tiempo de lunes a viernes en la calle, a la noche, a la madrugada. Así que me acostaba, digamos, cuando salía el sol me acostaba y me levantaba claro, a la tarde y después sí, sí, cursaba a la noche, al secundario. Y bueno, llegó un momento en que ese estilo de vida, digamos, no... Empezás a darme cuenta que no me llevaba a ningún lado. Yo de chiquito siempre había tenido la idea de tener una casa, una familia, una profesión. No sé por qué, pero siempre tenía de chiquito esa idea, ¿viste? De tener sí, una sí, familia, un perrito, un auto.
Entonces como que en un momento me di cuenta que me estaba alejando de ese sueño. Claro. Que seguía por ese camino o no iba a llegar a ese lugar. Sí, sí. Y empecé a tratar de cambiar mi estilo de vida, pero con mi fuerza, digamos, con, por mi propia cuenta, digamos. Uh-huh. Así que más o menos dos o tres veces hice ese intento, digamos. Estuve dos o tres días sin consumir. Pero nunca podía estar más de tres días sin consumir. Volvías otra vez. Claro. Entonces, bueno, un día un amigo me invitó a un cumpleaños. Fuimos y en ese cumpleaños conocí a una persona que charlamos, conversamos mucho sobre... Yo ese tiempo había empezado a escuchar reggae, la música jamaiquina. Sí, sí. Así que empezamos a hablar sobre el reggae, sobre el rastafarismo. Uh-huh. Hablamos bastante. Cultura de marihuana, todo eso. Sí, mientras hablábamos yo fumaba marihuana, ¿no? Y este chico me contaba. Claro. Él tenía rastas. Ah, mira. Así que sabía bastante del tema. Y al final de la conversación me dijo, pero la verdad es Cristo, me dijo. Wow. Y como que ahí me pasó algo, así que dije, bueno, ¿cómo es eso? Entonces me contó su testimonio, hacía poco se había convertido y me contó su experiencia. Yo en ese momento pensé, bueno, si Dios lo ayudó a él, a mí también me puede ayudar. Pero yo siempre creía en Dios, digamos. Sí, sí. Me había tomado la comunión, me había bautizado en la Iglesia Católica. Y tenía una relación con Dios de alguna manera. Sí. Así que bueno, él me dijo, mira, nosotros nos juntamos una vez por semana, tocamos la guitarra, tomamos mate, leemos la Biblia. Bien hipón el cristiano, que, che. Así que bueno, después pasó una semana, no fui a la célula, que era una célula, después entendí que era eso. Sí. Y a los 15 días este amigo que me había invitado al cumpleaños me dijo, che, ¿por qué no vas? Te va a hacer bien, te va a ayudar. Así que bueno, fui a esa célula, a esa reunión. Y me parecía interesante porque, bueno, era noviembre, hacía calor. En esa casa era una familia paraguaya, de origen paraguayo. Sí, sí. Así que tomamos tereré. Ah, mira. Tocaban la criolla, había canciones de reggae cristiano que habían inventado ellos. Cantaban muy bien los chicos. Y también había, por otro lado, muchas personas que habían salido de la delincuencia. Gracias al Evangelio, a encontrarse con Jesús. Sí, sí. Que habían dejado de robar, que habían salido de la cárcel también. Así que era un mix bastante completo y todas esas experiencias fueron muy interesantes para mí. Me sentía cómodo en ese lugar, hablábamos el mismo lenguaje. Sí. Después, bueno, teníamos un momento para leer la palabra y una oración final. Y siempre cuando oraban, al final, siempre yo me acuerdo que decían donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, vos estás en el medio de ellos. Claro. Ese versículo bíblico. Sí. Entonces como que yo me imaginaba a Jesús que estaba ahí. Y siempre me llamaba la atención que cuando oraban decían eso. Y bueno, obviamente me invitaban siempre a aceptar a Cristo, a hacer un compromiso. Pero como yo, digamos que creía en Dios, yo no iba a tomar un compromiso decir que sí porque sí. Claro. Yo decía, no, si yo me comprometo con Dios, va a ser que cumplir. En serio, claro. Tengo que dejar esto. Y era difícil, ¿no? Yo era consciente de eso, entonces me costó un poco. Y después de un mes, más o menos, me animé a tomar la decisión de hacer un compromiso con Dios. Qué bueno. Y bueno, ese día... Te tuvieron paciencia los muchachos. Sí, sí. Qué bien, La verdad que fue una bendición. Así que bueno, un miércoles hice compromiso con Dios y el sábado fui a la iglesia. Mira. Y ahí bueno, en Lanús decías que era. Esto fue en cerca de la rotonda de Pasco, que es Camino General Belgrano y Pasco. Sí. Había un anexo del pastor Dimas Zapico. Ah, sí. Un buen amigo, Dimas. Así que bueno... Seguramente nos está viendo Dimas, así que... Un saludo. Sí, sí. Así que fui ahí y justo ese día predicó Dimas, estaba Dimas amigo. Y bueno, ya hacía tres días que yo había aceptado a Cristo. Y yo había estado bien, sin consumir. Pero yo tenía miedo porque siempre tres días, siempre... Ahí estaba. Siempre había aguantado tres días, pero nunca sabía si iba a poder seguir, digamos. Claro. Estaba preocupado por eso. Entonces cuando terminó la reunión, dijeron si queríamos pasar adelante a orar. Y bueno, yo no tenía mucha experiencia, entonces no sabía que cuando uno pasaba adelante, el pastor ora por vos. Yo pensé que... Pasaba a orar y oraba yo nomás, que le iba a pedir a Dios que me ayude. Claro. Entonces, bueno, pasé adelante para pedirle a Dios que me ayude a poder seguir sin consumir. Y estaba ahí con los ojos cerrados orando. Sentí que se acercaba alguien. Entonces abrí los ojos y era el pastor, que me iban a poner las manos. Levantó la mano así para imponerme las manos, pero apenas levantó la mano yo ya me caí para atrás. No, qué bueno, gloria a Dios. Y ahí sentí, bueno, una paz que nunca había sentido en mi vida, muy fuerte. Estaba consciente, pero como que veía todo blanco, digamos. Esa es la imagen que tengo. Y sentí una paz muy, muy grande. Y bueno, después como que pensaba, uy, qué vergüenza, estoy en el piso. Digo, toda la gente me va a estar mirando.
no me quería levantar. Pero cuando abrí los ojos, abrí un montón de gente en el piso. Claro, claro. Entonces, bueno. Te quedaste. Me levanté ahí y me sentía muy liviano. Me sentía físicamente muy liviano, como si hubiesen sacado 10 kilos de encima. No lo podía creer porque era una sensación real, digamos, física, concreta. Sí, no era una sensación solamente, sino como algo concreto. Y no, estaba un poco confundido con lo que había pasado, no entendía bien eso. Así que le pregunté a los chicos que me habían llevado, digo, mira, me pasó esto, que no sé qué significa. Me dice, no, quedé tranquilo, es el Espíritu Santo que entró en tu vida. Así que cuando ahí empecé a llorar. Llorar y estuve como, un montón de tiempo, como una hora o más llorando. Sentía alegría, tristeza, todo junto. Pero sentía que me limpiaba. Y bueno, ese fue el día que, digamos, a partir de ahí y hasta el día de hoy, gracias a Dios, siempre firme. Qué maravilla, Señor. qué maravilla. ¿Y cómo conociste a tu esposa? Bueno, eso es otro también milagro del Señor, ¿no? Contame. Y testimonio. Bueno, yo ya tenía 26 años, que habían pasado unos años que me había convertido, casi 10 años. Y realmente ya quería formar mi familia, quería casarme, tener una esposa. Así que bueno, después de una serie de situaciones, un día le dije al Señor, yo ya estoy cansado, ¿viste? Cuando ya te estás cansado, que decís, ya está. Dale, hasta Dios, acá. Quiero a mi esposa, basta. Sí. Y bueno, y ese día sentí que Dios me dio la... Como que me dijo, el año que viene te casás, en enero. Wow. De acá a un año, y era enero. Y vos no tenías nada a la vista. No tenía nada a la vista. Y yo lo creí. Dije, bueno, está bien. Después, bueno, hablando con una amiga, en ese tiempo había MSN. No había todavía ni WhatsApp, ni nada, era el Messenger. Ajá, ok. Con una amiga que me había quedado de la infancia, de ahí de Temperley, San José. Bueno, ¿cómo andas? Bien, le digo, me voy a casar. Qué bueno, ¿cómo llamo a tu novia? No, no tengo, le digo, pero Dios me dijo que me voy a casar, así que me voy a casar. Y me dijo, bueno, yo tengo a alguien para presentarte. Ah, oh, mira. Ah, en serio, sí, una chica que está estudiando teología también. Bueno, dale, bárbaro, bueno. Así que fui a visitar a mi amiga un domingo y bueno, ella me presentó a Romina. Mira. Qué bueno, gloria a Dios. Qué raro el Señor, ¿no? Y fue muy raro todo, sí claro. Obviamente. Sí. Así que bueno, y así fue, fui a la casa. ¿En dónde era obviamente eso? Obviamente buscamos una excusa. ¿Pero en dónde era? Ella vivía en el mismo barrio donde yo vivía, a dos cuadras de diferencia. No me diga. Pero nunca la había conocido. Wow, qué cosa. Así que bueno, esta amiga nos presentó y empezamos a charlar, a conocernos y nos casamos al año. Mira, gloria en enero del 2011. Se casaron al final, qué bueno. Claro, a veces se producen estas cosas, hay vacíos en los corazones de los seres humanos que no llena la droga, el alcohol, ser bohemio, ser rastafari, no te lo llena solamente el Espíritu Santo y hace ese milagro extraordinario y después comienza a darte lo que siempre soñaste. Te dio la mujer que soñabas, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre tenía ese anhelo en mi corazón de formar una familia, tener un hijo. Ahora también hace un mes tuve mi primer hijo. Sí. Y la verdad que sí, son cosas que son, estaban muy profundo en mi corazón y Dios, digamos, de a poquito lo fue haciendo realidad. Así que tu familia ya va queriendo. O sea, tenés tu esposa, tenés tu hijo, que el otro día, el día que nació me mandaste la foto, así que yo lo tuve ahí de primicia, ¿no? Pero acá en la ciudad hiciste muchas cosas. Sí. No solamente con el arte, no solamente pintar paredes, porque me quiero que pintas paredes, espero que te portes bien, no hagas lío. Pero digo, hiciste muchas cosas. Yo recuerdo que comenzaste a actuar en la política también. Sí. Comenzaste a actuar en la política. Contame cómo empezó eso de la política. Y cuando yo vine acá a La Plata, en ese tiempo, a los 15 años, conocí un... Yo vendía el diario Hoy. Ah, mirá. En 13 y 47, en una parada de taxi, bueno, conocí un tachero que escuchaba hardcore, escuchaba música hardcore, fan people, era anarquista. Ah, anarquista, mirá. Así que bueno, hicimos buena onda, yo en ese momento todavía no era creyente. Sí. Y andaba en skate, entonces me dice, bueno, no conocés la ciudad, te voy a hacer conocer la ciudad. Así que me sacó a conocer la ciudad, empezamos a andar en skate. Y empezó a hablar también del anarquismo, de la militancia. Empecé a militar con él. Mira. En un grupo. Anarquista. En un grupo anarquista. Mamma mía. Llamaba Coordinadora por un Espacio Participativo y Solidario. ¿Venía de España o no, era nacional? Era de acá. Ah, ok. Y bueno, ahí tuve mi primera experiencia.
que mi mamá tenía mucho miedo porque mi mamá vivió la dictadura militar. Sí, sí. Mi mamá fue cuando volvió Perón. Entonces ella tenía mucho miedo y no quería que yo participe de política. Claro. Así que bueno, estuve involucrado un año y después dejé porque mi mamá me decía, no, tenía mucho miedo y eso. Aparte, para colmo anarquismo, nada que ver con el evangelio, ¿viste? Claro. Sí. Así que bueno, dejé eso, después me fui a vivir a Lanús, conocí al Señor. Cuando volví, estos chicos ya habían formado otra agrupación, habían crecido. Habían formado una agrupación llamada AUCA, de socialismo libertario, habían pasado de anarquismo a socialismo. Ah, bueno. Estaban mejorando, digamos. Claro. No, no mucho para mi gusto, te aclaro. Pero en ese tiempo yo estaba muy involucrado en la iglesia, recién me había convertido y estaba todo el día metido en la iglesia, aprendiendo lo que más podía absorber. Así que no les acá di, en La Plata. Claro, no le di mucho lugar, digamos. Y después empecé en la facultad, empecé a cursar en la Facultad de Bellas Artes. Sí. Y bueno, no sé, un día me acuerdo que estábamos todos en una clase sentados en el piso, muchos porque no había sillas, el aula era chiquita, estábamos apretados, incómodos, cursando y yo dije, no podemos cursar así. Paré la clase. Dije, no, acá no podemos seguir así porque... Te saltó la anarquía, te saltó. Así no se puede cursar. Así que bueno, fui a hablar con el Departamento de Históricos Sociales, me acuerdo, hablé con el profesor, hablé con los compañeros y conseguimos un aula más grande. A partir de ahí, a un grupo de alumnos, digamos, se empezó a nuclear. Empezamos a participar en ese tipo de actividades, más que nada a gestionar cuestiones de cursada, digamos, cosas bien prácticas, ¿no? Sí. Y bueno, así empecé un poco de vuelta a participar dentro de la Facultad de Bellas Artes, formamos una agrupación, ganamos Centro de Estudiantes en el año 2009. Y después me volví a encontrar con estos chicos que ya habían formado un movimiento más grande que se llamaba Movimiento Unidad Popular, MUP, que está en todo el país, en 17 provincias. Y bueno, empezamos de a poco con ellos a trabajar, a hacer algunas actividades, empecé a involucrar con eso, dejé la militancia universitaria y me metí de lleno más en el movimiento de a nivel popular. Nacional, acá en La Bandera Plata. Amarilla. Banderas amarillas. Amigos míos. Y bueno, en el año 2010 surgió la posibilidad de entrar como director de Juventud en la Municipalidad de La Plata porque estaba vacante el puesto por el director que estaba antes, había renunciado. Sí, recuerdo. Y bueno, se dio la posibilidad, me consultaron si yo estaría dispuesto, si yo me animaba, porque algunos jóvenes no se animan de repente. Claro, tomar un cargo público. Yo tenía 26 público. Años y trabajaba de repartida de helados en Plams. Era delivery de Plams. Mirá. Así que de delivery de Plams a director de juventud era un paso. Wow. Muy grande. Nunca había trabajado en una municipalidad tampoco, claro. No sabía cómo funcionaba. Pero sí me animé y bueno, pude asumir ese cargo. Extraordinario el trabajo que hiciste. Y fueron seis años muy interesantes. Soy testigo de eso. Muy interesantes para experiencia, ¿verdad? Hermoso, sí, sí. Fue muy lindo. También la sensación de poder ayudar a otros porque... Claro. Llegan muchos jóvenes que dicen, queremos hacer un recital, queremos hacer esto, queremos sumar aquello. Y bueno, entonces... No, yo quiero decirte públicamente que vos fuiste un hito para nosotros, la Iglesia Evangélica, porque fue la primera vez que un evangélico comprometido, hubo otros evangélicos, pero eran medio pecho frío, ¿viste? Sí. Pero que un evangélico, como el programa mío puede decir eso, un evangélico comprometido, le dio lugar a la iglesia. Yo recuerdo que, yo no sé si era presidente en ese tiempo, los pastores, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Pero yo sé que vos me llamaste un día, que te presentaste y me dijiste que era cristiano, etcétera, etcétera, y que estabas a nuestra disposición del Consejo de Pastores. Sí, sí, sí. Y a mí me llamó la atención, dije, wow, las oraciones contestadas, aunque a vos te parezca extraño, fuiste una de las personas que por las cuales Dios contestó nuestra oración, de muchos años de cambiar y de transformar. ¿Y qué fuiste haciendo ahí en la Muni? Porque por ahí hay gente ahora que nos está viendo, chicos, jóvenes, que le ofrecieron algún cargo y demás, y dicen, no, yo estoy en la iglesia, porque vos seguías en la iglesia. Sí, por supuesto. De hecho, pastores, amigo mío, tus pastores, ¿no? Sí. Y seguías estudiando en la iglesia, preparándote para ser misionero, todo eso, sí. Pero vos... Sí, lo primero, aceptaste. Por ejemplo, cuando yo asumí en el 2010, en abril 2010, y en enero del 2011 me casé, muchos me decían, justo te vas a casar ahora, que estás asumiendo y qué sé yo. Como que, digamos, lo veían como, bueno, es una restricción a sí, ciertas sí. cuestiones, ¿no? Eso me pareció algo interesante, porque yo decía todo lo contrario, soy de otra juventud, me caso más serio. Claro, es mucho mejor. Otra idea, ¿no?
Pero muchos tienen esa idea, como la política, estás en política, mirá, agarraste un cargo, más podés empezar a hacer otras cosas. Claro. Como se dice, más para el divertimento, digamos, personal, sí, sí, que para servir a la sociedad. Claro. Entonces, bueno, después otra cosa que me pasaba también era que muchos decían, bueno, ¿y qué vas a hacer? La dirección de juventud, qué sé yo. Y yo decía, mirá, con no hacer ciertas cosas ya haces un montón. Con no robar, claro, no, con no aceptar, ser corrupto, no aceptar coima, sobornos, claro, coimas, ya estás haciendo un montón, estás claro, poniendo un piso. Uh-huh. Entonces con ese espíritu, bueno, asumimos. Y después hicimos muchas cosas, desde entregar becas a los estudiantes universitarios, programas educativos, programas deportivos, festivales. Refundamos el Festival Arte Joven, que era un festival que era chiquito, sí, que no era conocido. Bueno, lo pudimos poner en Clarín. Pasó a ser un festival a nivel provincial, a nivel nacional, que tenía un nombre, que tenía salían medios especializados de arte, que fue importante para mí, digamos, poner la ciudad de La Plata en un lugar en la agenda cultural a nivel claro, nacional, sí, sí, en ese sentido. Y después escuchar a muchos jóvenes, ayudar a muchos jóvenes con pequeños gestos. De hecho, tú te nutriste de cristianos evangélicos que te acompañan. Sí, armamos un equipo con cristianos también, con no cristianos y cristianos también. Sí. Y después también con la iglesia evangélica, siempre pudiendo ayudar con los trámites para pedir los espacios públicos. Siempre. Alumbrado, que puedan hacerse los eventos que la iglesia necesitaba. Son cosas que son pequeñas de algún punto de vista, pero son importantes. No, muy importantes. Para nosotros fue muy importante porque, diría el Martín Fierro, teníamos un palenque donde rascarnos, ¿viste? Te iba a mover a vos cada problema que teníamos, y vos al intendente. Sí. Aparte, estamos hablando de la capital de la provincia de Buenos Aires, que es no menor el concepto, ¿no? Sí, me acuerdo cuando hicimos la campaña con Anacondia, que acordás, nadie quería poner la firma, firma, sí, sí, de la municipalidad, digamos. Sí, sí. Y bueno, yo firmé porque sabía que estaba el señor en el medio. De acuerdo, que iba... te aprovechamos tu firma para hacer la sí, campaña de Anacondia. Así que fue una bendición. Yo sí, tengo familias en la congregación todavía que recibieron al señor en esa campaña, ¿no? Para mí fue una bendición, fue un servicio al señor. Yo, desde que me convertí, a los 17 años, cuando me convertí, Dios me puso una carga muy grande por los jóvenes, una pasión por la juventud. Y yo siempre quería ser el líder de jóvenes de mi iglesia. Sí. Pero por una cosa o por otra no se daba. Y bueno, un día para el otro. Y Dios te puso líder de jóvenes de la ciudad. No de la iglesia, de la ciudad. De la ciudad. De La Plata. Qué impresionante, Dios. Eso entendí que cuando vos le pedís a Dios un vaso de leche, te da una vaca. Sí, claro. Impresionante. Dios es bueno. ¿Y qué tenés ahora? Sé que escribiste un libro. Bueno, ahora traje un libro que sí, escribí. Ah, muchas gracias. Repensar la casa. Salió hace poco. Son algunas reflexiones que fui haciendo en estos años de creyente. La mayoría de ellas son con referencia a la iglesia, a la eclesiología, digamos, un poco volver a repensar las formas que nosotros somos iglesia, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que ha habido muchos cambios en el mundo y bueno, creo que tenemos que nosotros rever quizás algunas... Me lo dedicaste y todo, mirá qué lindo. Muchas gracias. Rever algunas formas de ser iglesia para poder contener una nueva generación que está en camino. ¿Y cómo pensás eso, breve? No esto, porque eso es, estaríamos varios días sí, y hemos charlado para estar varios días, sabemos el pensamiento de cada uno. Sí. Pero ¿cómo pensás que se pueden involucrar los jóvenes en la iglesia hoy? Los jóvenes están buscando lugares de intimidad, espacios más pequeños, donde puedan abrir sus corazones, donde puedan ser sinceros. Y a veces en la iglesia cuesta encontrar esos espacios, porque vos vas al culto el domingo, son 300 personas, 100, 200, cantamos las oraciones, cantamos las alabanzas, oramos, leemos la palabra, o sea, se predica, pero no está ese lugar de intimidad. Y hoy en día yo creo que lo que están buscando los jóvenes es poder encontrar esos espacios donde puedan escuchar a otros y ser escuchados. También ha cambiado mucho esta situación. Nosotros estamos muy acostumbrados al pastor que desde el púlpito 40 minutos te dice lo que tenés que hacer con tu vida. Y hoy los jóvenes ya no están
tan permeables a ese tipo de pedagogía, digamos, perdón, o de didáctica. Hoy en día creo que un joven puede estar más abierto tomando un café en una casa o en un espacio, o puede ser dentro de la iglesia también, pero el clima, digamos, ¿no? Es como, yo siento que hay una necesidad de un espacio más íntimo. Vos decís de ser participativos. Participar. Los jóvenes hoy tienen cosas para decir, tienen preguntas también. Y bueno, a veces en la iglesia no se dan esos espacios. Claro, te entiendo. Bueno, muchas iglesias tienen de hecho células donde vos recibiste al Señor, como nuestro caso. Por supuesto. Y entonces ahí es la participación. Pero yo, nos quedan 30 segundos, viste, se pasó rapidísimo. Pero en la política, ¿seguís en la política? Estoy ahora en un momento de transición. Con mi esposa estamos encarando un proyecto misionero. Sí. Así que bueno, estoy ya vislumbrando otro camino y con las ganas y el deseo de servir al Señor tiempo completo. Mirá vos, sí. Pero yo sé que hiciste mucho acá en la ciudad por la política, digamos, ¿no? Que sí, ayudaste, sí, una, que pusiste, que... Es algo que también me apasiona mucho, que también el Señor puso en mi corazón y bueno, serví en esa área muchos años y bueno, ahora creo que sí, otra etapa. ¿Y misionero dónde? Estamos con alguno evaluando un proyecto en Inglaterra, así que bueno, orando y pidiendo la guía del Señor por eso. Se nos terminó el programa. Bueno, desde ya saludo a tu esposa, a tu hijo. Y quiero agradecerte públicamente por todo lo que hiciste, porque yo sé que vos hiciste mucho por nuestra ciudad, hiciste mucho por nuestra juventud, pero también hiciste mucho por la iglesia, porque siempre nos apoyaste, nos ayudaste, siempre que te llamé estuviste, siempre que te dije poner el gancho lo pusiste, nunca te hicimos quedar mal igual, pero siempre, y nunca, nunca esquivaste, siempre hablaste con el intendente, te peleaste, te enojaste, nos defendiste, así que yo te quiero honrar, decirte, necesitamos hombres como vos en la iglesia, hombres que se jueguen por el Señor, y que la prioridad sea el Señor, no la política, no la fama, no el dinero, sino el Señor, y vos sos esa clase de hombre, te felicito. Dios te bendiga. Se puede lograr, se puede alcanzar. Cuando hay un sueño en tu corazón, Dios lo supera. Él nos enseñaba recién, Leandro, que si vos le pedís un vaso de leche, el Señor te da una vaca. Así que sobreabundantemente, como dice la Biblia, Dios es un Dios grande, así que pedile cosas grandes. Y tenemos este libro que puede llegar a cambiar tu pensamiento. Te amamos en el Señor. Dios te bendiga.